Hola, hola a todos nuestros televidentes. Espero que se encuentren súper bien. Ustedes en sus casitas les damos la bienvenida a este un capítulo más de En Su Parche TV. Y no puedo comenzar sin antes dar la bienvenida a mi queridísima amiga Kelly. Kelly, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, Lau, un saludo muy especial para todos nuestros televidentes. Les damos la bienvenida una vez más acá a nuestro programa En Su Parche TV. Como ya es costumbre, recargadas con la mejor energía, con los mejores invitados. O sea, eso ya es una costumbre en este programa. Y el día de hoy no es la excepción porque nos acompaña un artista de música urbana en su prelanzamiento artístico. Él es Joss Dani y nos acompaña el día de hoy. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, ¿ustedes cómo están? Muy bien, gracias. Súper bien, felices de que estés acá acompañándonos en nuestra ciudad, en nuestro país, compartiendo como de todo tu talento. Gracias. Para iniciar, cuéntanos cómo empezó este sueño de la música para ti. Bueno, todo empezó cuando tenía como 10 años, mi hermano es DJ, de música urbana también. Entonces todo empezó con la música urbana, escuchando Arcángel, Daddy Yankee, los veteranos, tú sabes, de reggaetón. Y así fue como empezó el gusto, ¿me entiendes? Empecé haciendo beats, luego paré un momento hasta el año pasado que volví como a retomar el camino. Genial. Perfecto. Bueno, ¿cómo te gusta que te digan Joss o Dani o Joss Dani? Joss Dani. Ok, Joss Dani. Cuéntanos cómo fue tu proceso en la música. ¿Fue algo más difícil o fue algo positivo que ha aportado todo ese proceso a tu vida? Pues como tengo muchos colegas que se dedican a esto, pues no fue como muy complicado de entrar a la industria. Entonces, pues no se me complicó y ya traía desde años un poquito de conocimiento de la música, mi hermano es DJ, entonces todo, no se me complicó. Súper, eso es lo importante, como que disfrutar el proceso, claro. Considero que es de las cosas más importantes. Pero cuéntanos, ¿con qué estilo musical te identificas? O sea, tú eres urbano, ¿cierto? Urbano. Pero, ¿como por qué lado te vas? ¿Eres más romántico? ¿Eres más de rumba? Cuéntanos. No, es más romántico, okay. Sí, más romántico. Súper, súper. Bueno, Joss Dani, ahora hablemos un poquito sobre tu público. Sabemos que para todo artista es muy importante sus seguidores, sus fans, su público. ¿Cómo ha sido la acogida de estos seguidores con tu música? Pues la mayor parte de mi público pues, está en Estados Unidos, pues yo resido allá, pero ajá, también hasta ahorita estoy retomando camino en Colombia para ver si podemos llegar, tú sabes, a los oídos de los colombianos y ver. Listo. La aceptación. Genial, bueno, vamos ahora a concentrarnos más ya en tu música. Hablemos de tu EP que se titula Renacer, el cual lanzaste este año. Cuéntanos qué podemos encontrar allí, las canciones, cuéntanos todo. Bueno, el EP consiste en 3 canciones. Las vamos a lanzar a finales de este mes. Genial. Son La Ocasión, No Te Tengo. Son unas que ya están grabadas, estamos trabajando en la última, pero sí, este mes sale el EP para el lanzamiento del álbum. Súper. Sí. Perfecto. Hablando de esas canciones, cuéntanos cuál de ellas es tu favorita, que tú digas, no me veo la hora de que ya esté afuera y que las personas la puedan escuchar. Uy, pues están dos, Volverte a Ver, que es una de mis favoritas, y la segunda que estamos trabajando todavía, que se llama No Te Tengo, es una de mis favoritas. Genial, cuéntanos ahora específicamente cómo te defines quizás como artista, qué crees que te diferencia de los demás, ese factor diferenciador que tú dices es este. Hasta el momento, o sea, cada artista tiene su estilo. Ajá. Y yo siento que pues yo tengo el mío. Ok. Pero hasta el momento, o sea, llevo mi línea, o sea, hay mucha comparabilidad entre diferentes artistas, pero yo llevo mi línea. Sí, todos tienen como claro, algo único, sí, algo que los diferencia, los identifica, es verdad. Claro. Perfecto. Joss Dani, yo sí quiero saber si tú compones tu propia música y qué no puede faltar en una canción tuya, ya que nos hablabas que eras más romántico, ¿qué no puede faltar? Todos mis temas se tratan relacionado al amor, entonces voy más por el estilo romántico en todos mis temas. Okay. Sí. Genial. Bueno, tú estás en este momento en un prelanzamiento, pero cuéntanos cuál es tu principal sueño ahora, como que inicias en este mundo de la música, de empezar a lanzar canciones, a que todas las personas empiecen a conocerte. ¿Cuál es ese principal sueño que tienes? Pues el sueño es ganar público. Por eso. Genial. El viaje hacia Colombia, la realización del EP, uh-huh, para, tú sabes, abarcar diferentes públicos, especialmente los colombianos,
cariño de los colombianos es muy diferente al, tú sabes, al diferente público. Pero como es por la personalidad de pronto, sí, sí, de cada país. Sí, sí, se siente muy la diferencia de los colombianos. Sí, 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 es verdad. Yo sé que muchos chicos en estos momentos nos pueden estar viendo y de pronto tienen un sueño así como el tuyo de triunfar, claro, en la música, de ganar público, fans. Pero tú, ¿qué mensaje les podrías dejar a todos ellos que de pronto no cuenten con un apoyo económico, moral? ¿Tú qué les dirías? Pues intentarlo, o sea, no se pierde nada con intentarlo y ver que algo tiene que salir, algo positivo, el que, tú sabes, intentando se logra las metas. Súper. Bueno, ahorita ya nos hablabas un poquito de eso, pero vemos que muchos artistas deciden como venir acá a Medellín, especialmente hoy tú decides visitar Envigado. ¿Por qué crees que tantos artistas deciden venir desde el exterior, desde otras ciudades, acá a Medellín, a Antioquia, a promocionar su música? ¿Qué tiene de especial ese lugar para ti? La vibra, vibra, que en ningún... De los países que yo he viajado, pues en ningún otro país he encontrado la vibra que los colombianos transmiten. Perfecto. Okay, okay. Jos, para ir finalizando, yo sí quiero saber qué se viene para ti, qué se viene para Jos. Dani, qué se viene con su música, próximos eventos, lanzamientos, dónde, claro, te podemos ver. Pues se viene mucho, realización de mi siguiente álbum en junio. Tengo pensado regresar a Colombia y trabajar con unos colegas que tengo en el exterior. Vamos, okay, a ver si realizamos un álbum, sí. Presentaciones, si se presentan, pues las hacemos. Listo, tus redes sociales, como para que todas las personas que nos están viendo se conecten contigo y estén ahí súper pendientes, porque ya próximamente vamos a poder encontrar tu música en todas las plataformas digitales. Claro. Entonces, compártenos por favor tus redes sociales. Just Dani, en Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, Just Dani. Just Dani. Bueno, de aquí nadie se va sin cantar. ¿Te le mides a cantar un pedacito de alguna cancioncita para que los televidentes se animen para cuando salgan las canciones de una vayan y le den clic en YouTube? Claro. Okay. ¿Vas a cantar? Ah, no te tengo, una estrofita. Listo, de una. A ver. Y ahora que no te tengo, dime qué hago con lo que siento, los besos que faltó por darte, ahora quién va a acariciarte, y ahora que estás tan lejos, quiero retroceder el tiempo, pa' volver a tocarte, a solas devorarte, yeah. Uy, me encanta ese estilo como romántico, pero a la vez como urbano, o sea, súper, sí, súper. Muy chévere, muy versátil. O sea, se vienen grandes cosas con Jos Dani, entonces obviamente invitamos a todos nuestros televidentes para que estén súper conectados con todas sus redes sociales, para que conozcan más acerca de él, de toda su música, porque se vienen muchísimas sorpresas. A él le agradecemos por habernos visitado el día de hoy acá en Tele Envigado. En su parche es tu casa y acá tienes las puertas abiertas siempre. Cuéntanos cómo te sentiste. Muchas gracias por el espacio que nos han dado, por estar aquí, por las presentaciones. Gracias, gracias. Muy el cálido vibra que los colombianos transmiten. Ustedes, el espacio, agradecido con ustedes. Sí. Mil gracias a ti. Bueno, muchísimas gracias a ti, a todos nuestros televidentes. Ya regresamos con otro invitado más. Circo Vegas Fantasy, todos los niños pagan solo 10 mil pesitos en cualquier localidad. Circo Vegas Fantasy, con personajes de Encanto y Frozen en vivo. Magia, acróbatas, campeones del BMX y mucho más. Funciones de lunes a viernes 7 y 30 de la noche. Sábados, domingos y festivos 4 y 30 y 7 y 30 de la noche. Estamos en el sur, al lado de la estación Estrella del Metro. Boletas en la tiquetera .com o en las taquillas del circo. ¡Te esperamos! ¡Circo Vegas Fantasy!
Bueno, y el día de hoy tenemos una invitada súper especial, las mujeres al poder, como siempre decimos Kelly y yo, cuando tenemos este tipo de invitadas, empresarias, mujeres que le ponen granito de arena a estos emprendimientos, al sentido de la vida, ser valientes. Y es que el día de hoy nos acompaña una invitada súper especial de Joyería Isla Encanto. ¿Cómo estás? Bienvenida a nuestro programa. Hola, bien, muchas gracias. Mi nombre es Yulis Torres. Y mi emprendimiento se llama Isla Encanto Joyería Artesanal. Súper. Bueno, ahora háblanos un poquito sobre cómo inició Isla Encanto Joyería Artesanal, ¿cierto? Sí, Isla Encanto inició por medio de una amiga. Primeramente hacía accesorios para mí. ¡Ay, súper! Sí, para mí. Y luego una amiga me dijo que por qué no, pues, empezaba a emprender por medio de esos accesorios, y yo lo vi como una manera de ingreso, y ya a la medida de que fue pasando el tiempo, a las personas le fueron gustando y de ahí nació Isla Encanto. ¡Ay, qué espectáculo! Bueno, hablemos un poquito como del tema del emprendimiento. ¿Qué significa especialmente para ti emprender? ¿Cómo ha influido en tu vida este aspecto? ¿Qué ha pasado en tu vida desde que empezaste a emprender? Cuéntanos. Bueno, primero que todo, no ha sido pues como muy fácil, pero lo importante no es quedarse como ahí, sino buscar soluciones a los problemas y seguir adelante. Emprender es una etapa maravillosa. Hasta ahorita pues que no retrocedería el tiempo para... No cambiaría nada. Súper. Perfecto. Sí. Yulis, yo quiero saber cuál es su rol dentro de la empresa. Yo sé que de pronto tienes un equipo de trabajo detrás suyo, pero cuéntanos un poquito más sobre ese equipo y cuál es su rol. Mi rol es, soy mi propia jefe, soy dueña de mi propio tiempo y doy a conocer mis productos y capacito a madres cabezas de hogar gratuitamente. Genial. Bueno, Yulis, ahora ya hablemos un poquito más a profundidad, ¿cierto?, de tu emprendimiento. ¿En qué está basado específicamente tu emprendimiento? ¿Qué historia hay detrás de esas joyerías tan lindas? ¿Cómo surgió todo? Cuéntanos más acerca de esto, porque yo sé que detrás de esas joyas hay una historia detrás que tienen que ver tus abuelos y todo eso. Cuéntanos más acerca de eso. Isla Encanto es joyería artesanal, ancestral, con un toque moderno, que viene de hace más de 200 años atrás, que eso fue heredado de nuestros ancestros. Ajá. Eso es Isla Encanto Joyería Artesanal. Ok, súper bonito. Y hablemos más de los materiales. Por ejemplo, en pantalla estamos viendo algunos accesorios suyos. ¿Qué materiales usas en tus joyas? Cuéntanos. Mira, utilizo mostacilla, miyuki. También utilizo escamas de pescado, que en ese momento no las traje. Utilizo escamas de pescado y también utilizo una fibra de una palma que se llama el cabecinegro, que es algo nuevo que viene para Isla Encanto. Súper bien. Bueno, ahí como estamos viendo en pantalla en estos momentos un poquito de los accesorios de Yulis, yo también quiero que ustedes miren la bolsita que tiene Kelly. Vamos a sacar un poquito de los accesorios que trajimos el día de hoy. Y yo sí quiero saber, Yulis, ¿en qué te inspiras tú para crear estas joyas tan bonitas? Yo me inspiro en la naturaleza. Yo veo una flor, hago esa flor. Veo una hoja, hago esa hoja. En eso me inspiro, en toda la naturaleza, los ríos. En eso me inspiro. Genial. Bueno, acá yo estoy viendo unos aretes que son hermosos, quedan divinos. Hablemos del nivel de dificultad que tiene hacer un accesorio de estos, cuántas personas participan, cuánto te demoras. Hablemos más de eso porque queda demasiado lindo, con detalles, sutil. Entonces hablemos de eso. ¿Qué tan difícil? Bueno, es un poco demorado, en especial esa flor, porque eso toca hacer pétalo por pétalo y luego pegarlo. Pues eso es trabajo de una sola persona, pero se demoraría en esa flor, en una sola, mínimo 2 horas.
Ay, bueno, sí. No es tanto, yo pensé que así que días. 2 horas. Pero no, es un trabajo que vale la pena. Pero, o sea, 2 horas. En una ya... sola, en una sola. Exacto. No, y tú porque par, ya sabes, pues ya le tienes la técnica, pero alguien que no sepa si se demora. Sí, el día entero el día o entero. Dos. Ay, Dios mío. Ay, no. Bueno, yo sí quiero saber, Julis, tú que ves tus accesorios, ¿qué quieres transmitirle a las personas que utilicen tus accesorios? Que tú digas, yo voy a vender esta florecita que me costó tanto hacerla, pero yo quiero que esta niña cuando la use se sienta de qué manera, que te recuerde como marca. Mira, yo quiero transmitir con mis accesorios seguridad a las mujeres. ¿Por qué? Porque hay mujeres que tienen alguna imperfección en las orejas, las tienen dilatadas o rajaditas. Entonces, yo manejo una línea que se llama tapa imperfecciones. Es como estas que uno se la pone y le tapa esta parte de acá de, genial, de la oreja. Entonces, buen tip. Sí, entonces así ya se los ponen y no tienen necesidad de estarse escondiendo con el pelo ni nada, sino que... no, super, seguridad. Super. Bueno, ahora estaba viendo unas fotos muy lindas, o sea... propias para subir a redes sociales. Entonces, te quería preguntar específicamente acerca de eso. ¿Cómo es el manejo que le estás dando a las redes sociales como para dar a conocer todos tus productos? ¿Qué tanto han influido en tu emprendimiento? Cuéntanos más acerca de esto. Mira, las redes sociales han influido mucho, mucho, mucho en mi emprendimiento, porque por medio de ellas me he dado a conocer y he dado a conocer mis productos. Genial. Perfecto. Julis, yo sí quiero saber y que nos compartas unos tipsitos para las mujeres que nos están viendo en estos momentos y de pronto quieren emprender así como tú, en este caso con joyas y de esta manera, y que no se rindan en el primer intento. Sí, tener mucha paciencia, y lo importante no es caer, sino aprenderse a levantar y tener mucha perseverancia. Además, porque yo veo que los accesorios de ella, bueno, yo no los he visto en nadie más, en ninguna otra marca, sí, son muy lindos. Bonitos, y ella les da como ese toque diferente a estos accesorios, a los de otra marca. Entonces, exacto, es muy importante ser diferente. Precisamente sí. Eso te quería preguntar, o sea, ¿cuál es el factor diferenciador? Que yo hago accesorios y son de hace, pues el tejido es de hace muchísimos años, como por ejemplo con las escamas de pescado, es un pez que se llama pues sábalo, eso, ajá, viene de allá, pues de un pueblo, ajá, muy ese es uno de los plus, que es la diferencia entre los accesorios tejo arriba de esas escamas, y también la fibra del cabecinegro, que es de una palma que suelta la fibra, ya viene el tejido de la firma, y eso es algo diferente que, digamos, no lo van a conseguir acá, no, ni en ninguna otra parte. O sea, qué espectáculo. Sí, o sea, hay que adquirir, sí, los productos, las de joyas de Julis. Sí, sí, o sí, porque tienen algo muy diferente que, sí, uno no conoce, o sea, uno sabe que uno tiene un producto exclusivo que no lo va a encontrar en ninguna, sí, otra parte. Súper genial. Julis, ¿qué se viene para tu joyería? ¿Qué se viene para tu emprendimiento? ¿Con qué nos vas a sorprender para que las personas estén súper pendientes a tus redes sociales? Sí, ese viene, lo que les acabé de decir, la fibra del cabecinegro, ese es el plus. Súper extraño ese nombre, el cabecinegro. Pero cuando uno se lo use, diga, estoy utilizando unas joyas que son diferentes, que tienen un material único. Y que solo la van a encontrar en Isla Encanto. Imagínense, genial. Solamente en Isla Encanto. ¿Cuál es tu principal sueño con Isla Encanto? O sea, ¿a dónde aspiras llegar? ¿Qué metas tienes? No, tengo, no, es que si empiezo a contarles ahorita, no termino, pero la idea es exportar, crecer. Sí, crecer, exportar, y o sea, porque ya hay... súper enfocada en, sí, tu emprendimiento, en continuar, en darlo a conocer más. Sí, y ya hay muchos proyectos que están pendientes. Están pendientes, sí. Ay, no, genial. De verdad que deseamos que te vaya súper bien en tu emprendimiento. Como decíamos ahorita, son joyas diferentes, o sea, exclusivas, que sabemos que no las vamos a encontrar en ninguna otra parte. Entonces, te deseamos todo el éxito del mundo con tu emprendimiento. Compártenos tus redes sociales, tu número telefónico, como para que todas las personas que nos estén viendo y se antojaron, porque yo sé que se antojaron, te escriban, te compren, cuéntanos. Mira, Instagram me consiguen como Isla Encanto Joyería Artesanal, igual en Facebook. Ok, ¿y tu número telefónico para que te contacten? Es 321-726-4720 y 305-319-4452. Genial.
está la invitación. Ahí está la invitación para todos los televidentes, para que conozcan estos accesorios y se antojen y los luzcan. Así es, Kelly, Julis, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Esperamos que todas las televidentes te revienten el celular llamándote y que de verdad luzcan estos accesorios tan bonitos, estas joyas tan impecables, detallistas. Y bueno, que te vaya muy bien y muchos éxitos con tu emprendimiento. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, a todos nuestros televidentes les damos las gracias por habernos acompañado el día de hoy. Los invitamos para que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Estén súper pendientes de nuestros próximos programas, que traemos muchos invitados, muchas sorpresas, porque este año venimos súper recargadas. Kelly, ¿qué nos quieres decir? No, agradecerle a todos nuestros televidentes por haberse conectado el día de hoy con nosotros. Y como tú dices, este año venimos con muchas sorpresas. Y no olviden conectarse dentro de 8 días nuevamente con nosotros. Chao, chao.